Hola amigos de los canarios, hola amigos de los timbrados, hola amigos de YouTube. Hoy quiero enseñaros algo natural, ecológico, casero. Vale para nosotros también, para infusiones, para todo, para remedio, para todo. Ahora explicaré de todo un poco, para qué vale y cómo lo hago. Porque todo el mundo me está preguntando algún encelante natural. Encelante natural, y esto de aquí es lo mejor, ¿eh? No, esto no tiene nada que envidiar ni a los mejores encelantes que hay, ni fertilizadores. Para el celo, como el Nescom ese, nada, ni el Fertibí, al contrario, esto es extracto puro de ortiga. Primero, esta es la planta de ortiga. Que pincha mucho, vaya pincha, que pica cuando la toca y si lo hacéis, esto debería hacerlo los adultos, ¿eh? Porque esto pincha, ¿eh? Pica y te da una pequeña urticaria. El nombre científico de esta planta es Urticaria dioquira, ¿eh? Para que lo sepáis, lo pondré en los comentarios debajo. Se está empañando porque está recién hecho y os los quiero mostrar. Os voy a decir las propiedades que tiene. Primero, tiene la raíz, tiene tanino. Esta es la raíz. Y vale para el sistema respiratorio, que cuando tengamos los paros un poquito con asma, esto vale, ¿eh? También vale como tónico antihepático. Quiere decir, cuando estemos los rojos con el tinte, le podemos añadir en el bebedero un poco de extracto de ortiga, ¿no? Y como desintoxicante, vale, para los paros, ¿eh? Porque el hígado es antihepático, es natural. Ah, y importante también, al tener sed, ya os los puse también en vídeos anteriores. Al tener este verde tan grande, tiene betocaroteno, ¿eh? Al ser tan verde, tiene betocaroteno. Y se ponen los paros mucho más rojos y intensifica mucho el color en todos los canarios. ¿Eh? Así que utilizarlo, que esto es natural, natural. A ver, voy a mirar. Aquí tengo los pichones que están hartos de comer. Disculpad, estaba viendo los pichones. Y lo más importante, que lo estamos utilizando para el celo, ¿eh? Tiene una propiedad encelante increíble, ¿eh? Increíble, increíble. Y la forma de preparar, recolectamos la ortiga, la cocemos, una buena tanda de ortiga. Lo ideal sería coger esto y dejarlo toda la noche. ¿Para qué? Para que el agua absorba todo. Pero mira cómo se queda, ¿eh? Os lo voy a mostrar por aquí. Voy a coger, por ejemplo, esta que quiero que se me encele. Y sin ningún problema, esto no es nada malo. Al contrario, aporta nada más cosas buenas. Le tiramos el bebedero, que normalmente debe de estar limpio. Y lo voy a poner aquí. Esperamos que se enfríe. Esto es solo para mostraros, ¿eh? Pero mira cómo queda. Mira cómo queda. Mira, esto es extracto puro de ortiga. Esto lo pone en celo y es buenísimo. Natural 100%, ¿eh? Incluso indicado para las personas. Nos lo podemos tomar sin problema. No se lo pongamos porque quema, ¿eh? Quema mucho, esperemos que se enfríe y se lo ponemos. Lo ideal, como he dicho, esperar toda la noche aquí a que se enfríe, 24 horas aquí en reposo, lo ideal, ¿eh? Y después ponérselo a los canarios. Mira cómo queda, negro, negro, y es un encelante completamente natural, casero y sin problema. Y no nos vale dinero. Y si tenéis alguna pregunta sobre la ortiga, ponedla aquí, en los comentarios. Y espero que os guste el vídeo. Y si tenéis alguna duda,
ponedla por aquí por el canal. Si os queréis comentar cualquier cosa o queréis alguna duda o cualquier vídeo tutorial, ponedlo también. Y espero que os sirva, ¿eh? Yo siempre, como siempre digo, lo último del mercado y lo más artesanal que es nada. Que este líquido lo voy a utilizar para todo, ¿eh? Así que hasta otra, amigo de los canarios, hasta otra, amigo de los timbrados, hasta otra, amigo de YouTube. Hasta otra, adiós.